señora Mayra, ¿qué hacer en caso de un sismo? Mucha calma. Y no salí corriendo ni nada de eso. ¿Dónde la agarró el temblor esta mañana? Bueno, me agarró durmiendo, mamita, no lo sentí. Mi esposo sí lo sintió. Sí, se asustó. ¿Dónde lo agarró el sismo esta mañana? Durmiendo, acostado. Sí, pero me paré enseguida, de una vez. ¿Una recomendación fija que debe tener la gente en caso de un sismo? Ah, bueno, calma. Todo el mundo anda nervioso. Todo el mundo nos ponemos nerviosos en ese... Pero hay que tener calma. Primero, en caso de un sismo, no ponerse nerviosa, tener paciencia, buscar la máxima seguridad, que son los espacios abiertos, o debajo de las puertas, debajo de los marcos de las puertas, tirarse de donde estén los postes, los árboles. ¿Dónde lo agarró el sismo esta mañana? Estaba en mi casa, estaba durmiendo, cuando sentí dos seguidos. Mira, no lo sentí. Me contaron la gente que había habido uno, pero de verdad yo no lo sentí. Recomendación final, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona en caso de un sismo? Mira, quedarse tranquilo, no empezar a loquear, porque ese es el problema. Te están a loquear y ahí estamos mal. ¿Te agarró el sismo esta mañana? No, yo estaba durmiendo, no, ni lo sentí.